Bienvenidos a la Vinícola del Cielo. Este proyecto nace hace muchos años en un sueño de mi esposa Dali y mío, donde lo fuimos consolidando hace poco más de 3 años en un viaje que tuvimos por Europa, específicamente en Francia, donde vimos la posibilidad de hacer un hotel boutique con viñedo. Y bueno, obviamente donde se hacen los mejores vinos en México son en el Valle de Guadalupe. Venimos hace algunos años aquí, nos enamoramos del clima, nos enamoramos de los vinos, nos enamoramos de los paisajes y obviamente del cielo espectacular que hay cada noche. Y bueno, de ahí nace este proyecto que en próximos meses más estaremos inaugurando un hotel. Y obviamente el hotel que pretendemos hacer es un hotel 5 estrellas, y para un hotel 5 estrellas había que hacer un vino 5 estrellas. La idea es crear grandes vinos. Estamos trayendo, como pueden ver, una barrica de roble francés nueva. Los vinos, las grandes líneas de nuestros vinos premium, están en contacto con puras barricas finas, con puras barricas elegantes. Aquí ahí cabe mencionar un poco también, estamos trabajando con barricas que están tostadas por convección, que son por velocidad, por aire caliente, que es una de las características más importantes o más modernas que está ahorita en el mundo del vino. Y pues eso creemos también que sea un plus para lo que estamos elaborando. Procuramos nosotros tener un balance entre lo que es un estándar entre lo que es pH, acidez, grados Brix. Cuidamos mucho esa parte para garantizar que nuestros vinos pues sean de una calidad importante, que sean vinos de alta gama y que nos permitan pues poder ofrecer al cliente pues unos vinos no solamente enológicamente bien preparados, sino que provengan pues de cepas que están altamente cuidadas desde su inicio. Cuando diseñamos nuestros vinos pensamos en varias cosas. Lo primero que teníamos que hacer era que disfrutáramos nuestros vinos. No podemos salir a ofrecer un vino que no nos guste. Y en ese caso, tanto la línea Astrónomos con la línea Constelaciones, que son vinos totalmente diferentes. La línea Astrónomos son vinos más tradicionales. Por ejemplo, el Galileo es un tempranillo 100%, muy al estilo español, con su característica del terroir mexicano. El Copérnicus es un vino Cabernet Merlot, más estilo francés. Y bueno, la línea Constelaciones son vinos un poco más venturosos, un poco con mezclas distintas, un tempranillo Grenache con un toque de Merlot o un Nebbiolo Sangiovese. En el caso del Perseus, que es un vino que fue una ocurrencia del señor Juan Ríos, de Barón Balcés y yo, servidor, que en un viaje hicimos a Ojos Negros, y la verdad es que quedó un vino muy rico, un vino que tiene la tanicidad y la complejidad, pero con la frutalidad del Sangiovese. Una de las áreas interesantes y bonitas también de aquí del cielo es un área de degustación VIP, en la cual pues aquellos clientes que quieran tener esa distinción, que quieran tener o que puedan crear su propia cava también dentro de la bodega, también se puede hacer. Va a ser un club importante que podemos tener, que se va a tener aquí dentro de lo que es la bodega, y pues aquí vamos a poder tener degustaciones especiales. Pueden tener también degustaciones especiales con sus invitados. Aquí puede estar con ustedes sommeliers, puede estar el enólogo de la bodega. El segundo tema que vimos cuando diseñamos esta vinícola fue también el ahorro energético. Entendemos que la mejor forma de hacer responsable un proyecto es hacerlo sustentable, y precisamente por eso hicimos esta cava subterránea, para que las temperaturas se den o se mantengan de la manera más adecuada, de manera natural, la humedad en el medio ambiente, pero también usamos tecnología LED para nuestra iluminación. Y próximamente estaremos utilizando paneles solares y también estaremos reciclando el agua para reutilizarla en nuestros hermosos jardines. De tal manera que estamos haciendo un proyecto de punto de vista sustentable. Este Latitud 32 es una steakhouse y baja cuisine. Entonces eso significa ya pues básicamente tenemos muy buenos cortes. Y el baja cuisine pues enfocado 100% al producto de Baja California. Hecho 90% de nuestros productos son locales: aceite de olivo, quesos, cordero, pescados, mariscos, y también contamos con un huerto orgánico que está aquí afuera, y estamos muy contentos por eso. Mi cocina es sencillo, accesible, de temporada, rico. Entonces cuando lo come realmente no es algo nuevo, pero es algo cálido. Tenemos uno de los mejores platos vendidos, es pulpo asado, que es pulpo local, que se va asado a las brasas y lleva lechugas orgánicas en un aderezo de cacahuate y chipotle. Todos nuestros cortes, carnes, está asado a la leña y utilizamos olivo,
también es de la región, y este tiene un sabor muy especial. Me gustó mucho porque este es el tipo de leña que suelta más temperatura que humo. Y este tenemos horno de leña también, entonces los corderos, lo que tenemos aquí de nuestro vecino, pues lo le echo en el horno de leña, ¿no? Y sabe increíble. Miren la construcción del Hotel Boutique, un hotel de suites y junior suites de 36 habitaciones, que va a tener pues, características diferentes de lo que se encuentra en el valle. Todas serán con jacuzzi, con chimeneas, donde tenemos spa, tendremos un restaurante gourmet, una cava muy particular para el hotel, de tal manera que los que vengan a hospedarse tendrán una experiencia muy diferente de lo que encuentran hoy en el Valle de Guadalupe. Seguiremos ampliando nuestra gama de productos y vinos que vienen para el 2015-2016, ya tendremos nuestros primeros super premium. Viene el Sirius, que es un Nebbiolo Malbec Petit Syrah, y para el 2016 viene con la línea Pomerol, que es un Cabernet Franc Merlot. Esperamos que disfruten su visita aquí al cielo, que disfruten nuestras áreas, los jardines, nuestro restaurante, que es el lugar que lo hemos hecho con mucha pasión, que lo hemos disfrutado en todo momento, y así como nosotros disfrutamos el cielo y disfrutamos nuestros vinos, así esperamos que ustedes disfruten su estadía con nosotros. Bienvenidos.